Avilés volvía a ejercitarse esta mañana en la ciudad de Puerta en una sesión distendida en lo que los discípulos de Chique de Paz disfrutaron del fútbol y ensayaron durante una larga parte de la sesión jugadas de estrategia para intentar sorprender al Alcalá, que es el próximo rival de los blanquiazules este sábado en este escenario a partir de las 7 de la tarde. El equipo madrileño es conocido por el capitán blanquiazul Juan Díaz, que antes de recalar en el Avilés hace un año jugó en el equipo madrileño, del que tiene muy buenos recuerdos, pero el sábado solo se centrará en derrotarlos. Los madrileños llegarán al Suárez Puerta tras tres derrotas seguidas, lo cual preocupa a la plantilla y cuerpo técnico. Alcalá ha necesitado de puntos, lleva tres derrotas consecutivas y eso implica que algo tendrán que cambiar. Me imagino que bueno, antes jugaban un poco más alegres, más ofensivos, y yo espero que bueno, la verdad es que por los resultados seguro que van a venir un poco más atrás y más replegaditos. Entonces, igual nos sorprenden, pero bueno, la idea es esa, que van a venir un poquito más a esperarnos, es normal. Ellos vendrán a mantener la puerta a cero y a intentar puntuar por lo menos. Me da no mala espina, sino, como siempre digo, estar muy, muy alertas. Que nadie espere un partido plácido, que nadie espere un partido de goleada. Que el ambiente va a llevar, el campo va a estar casi lleno y ambiente festivo. Vuelvo a repetir, una vez más, los rivales te plantean muchísimas dificultades. Y este, como tú bien has dicho, es circunstancial las derrotas que tiene. O sea, en muchas ocasiones son pequeños detalles. Nos ocurrieron otros el domingo pasado. No hicimos un buen partido, eso es cierto. Lo que ocurre es que cuando el equipo mejor estaba, un detalle, tú puedes marcar el 1-2, el rival te pilla en un contraataque, que es una acción puntual en un momento determinado, que no fue precisamente la mejor virtud del Atlético de Madrid el otro día, los contraataques. Y sin embargo, por ahí se nos escapó el partido. El capitán blanquiazul cree que los madrileños les dejarán la iniciativa y buscarán una contra como hizo el Fuenlabrada. Por eso son conscientes de que tienen que tener mucha paciencia y estar mucho mejor que en el Cerro del Espino, donde cayeron por 3-1, aunque eso ya está olvidado. Sí, hombre, yo firmaba una derrota después de cuatro partidos consecutivos. O sea, si ahora me das cinco partidos, firmo ahora mismo ganarte cuatro seguidos y perder uno. Con lo cual, el equipo con la moral por las nubes y bueno, sabe que aún estando mal el domingo pasado en Madrid, pues el equipo compitió y tuvimos opciones de puntuar hasta los minutos finales. Y bueno, sabemos que no fue un partido bueno por nuestra parte, estábamos espesos y bueno, sabiendo que eso, olvidado y ahora a pensar ya en el partido del sábado. Para el sábado el míster Chiqui de Paz va a tener muchas variantes que utilizar. Recupera a Abraham, que ya está al 100% y apunta al equipo titular, y al Pichichi Naya tras una sanción. Además, el central Jorge Rodríguez ya completó su primera semana de entrenamientos y también entrará en la citación. Para el míster blanquiazul, esto es un bendito problema. La cara lo dice todo, la sonrisa que acabo de poner, y esperando por Emilio y por Juanín. Y ojalá estén todos en perfecto estado de salud, y para mí es una alegría inmensa, y para los jugadores lo mismo. Es un problema maravilloso, porque voy a tener recursos, voy a tener variantes, voy a tener muchísimas cosas para el domingo. Estoy muy contento por eso. Mañana viernes el equipo volverá a entrenar en el Suárez Puerta a partir de las 10:30 de la mañana a puerta cerrada, tras el cual el míster facilitará la lista de convocados, aunque no hay misterio, porque citará los 18 disponibles, ya que Jeffrey Borja Prieto, que arrastraron molestias esta semana, estarán bien para el sábado, y en el Suárez Puerta el míster comunicará los dos descartes a los interesados.